El juego del amigo invisible, también conocido como intercambio de regalos secreto o Santa secreto, tiene orígenes que no son del todo claros, pero se cree que surgió en América Latina y se ha popularizado en todo el mundo. Hay varias teorías sobre su origen. Una teoría sugiere que el juego comenzó en América Latina, específicamente en Venezuela, durante el siglo XX. Se dice que se originó como una forma de evitar los conflictos y tensiones que a veces surgían durante el intercambio de regalos en las festividades navideñas. En Venezuela, el juego es conocido como Amigo Secreto y es una tradición muy arraigada en las celebraciones navideñas. Otra teoría apunta a que el juego tiene sus raíces en los Estados Unidos, donde comenzó a popularizarse en el siglo XX, particularmente en el entorno laboral y entre amigos, como una manera divertida y económica de intercambiar regalos durante la temporada navideña. En inglés se le conoce como Secret Santa. También se menciona que una tradición similar existe en los países escandinavos, donde el Jule Club en sueco o Julukuki en finlandés, que significa golpe de Navidad, implicaba dejar regalos anónimos en las puertas de los vecinos o amigos durante la Navidad. El juego se ha adaptado y evolucionado en diferentes culturas, pero la esencia sigue siendo la misma. Un grupo de personas intercambia regalos de manera anónima, con el objetivo de fomentar la sorpresa y el espíritu de la generosidad. Las reglas pueden variar, pero generalmente incluyen un sorteo previo para asignar a cada persona un amigo invisible a quien debe hacerle un regalo. ¿Ya tienes preparado mi regalo?